Sweet potato. Mm-hmm. Arroz. Este es papa dulce, arroz. ¿Y qué más tiene? Sweet potato, other vegetables, peas. También tiene plátanos y tiene una ensalada que aquí le llaman cocido. So try it out. Are those fake boxes? They're real boxes with real beer in it. If I deliver them empty, they don't pay us. Do you know where Wellington Street is? Actually, I'm not even from here, so... You're not from here? No, I have no idea. So you have no idea where you are? Well, I'm in Ottawa, I know. Oh, okay, that's a start. I have to be in the... Oh, pardon, sorry. Not for you? Otro día más aquí en Ottawa y fui a comprar comida india o comida hindú, y es mi primera vez yo probando esta comida. Yo siempre he escuchado que la comida es buena y la verdad que el olor se siente bien. So tengo pan, es pan, esto no es tortilla, este es pan. Me dieron un tipo de salsa. Me dijo el nombre, pero no me acuerdo. Y tengo la comida, que es verdura cocinada con lamb y arroz. Ahora, quiero saber qué significa lamb en español. ¿Cómo se dice lamb en español? Vamos a probar el pan. Oh my God. Hey, el pan está bueno. Y la razón que me miran aquí, ustedes comiendo en el hotel, es porque es día de Canadá mañana. Ellos van a cerrar temprano ahora. Todo cierra a las 9 de la noche. Y los únicos lugares que van a estar abiertos están bien llenos. Y con el hambre que yo tengo, no voy a poder esperarme una hora en un restaurante. Mira este lugar, fui a comprar la comida. Y como miran, se come con la mano. En India no ocupan tenedores. Y así ellos me lo dieron. So, como miran, un pedazo de lamb con el pan. Wow. Se mira que está cocinado con unas hojitas verdes. No es cilantro. Y es un poquito picante. Está bien picante, wow. Y no solo eso, el asesinador que ellos usan es bien, bien fuerte. Yo quisiera tener una cuchara. Vamos a probar el arroz mezclado. Voy a probar esta salsa. No sé cómo se llama. Oh my God. Y el olor es diferente también, bien. Oh, no me lo voy a comer. No va a ser si mi estómago no pueda soportar ese sabor. El pan tiene como unas semillas. Si ustedes miran esas. Ah, oh, ese se mira. Ese punto negro son unas semillas negras que tiene el pan.
Me chupé el dedo que tenía de esta salsa. Oh. So, esa salsa no la recomiendo. Pero... la rosta. Definitivamente, esta es comida bien exótica. Yo creo que esta es más exótica que yo he comido. No la puedo comparar con otra comida más exótica. Yo creo que el lamb regular, como lo hacen aquí en los Estados Unidos, no en Canadá, en los Estados Unidos, es bien exótico, pero esto es súper exótico por el sabor y los condimentos que ellos usan. Ese ruido que están escuchando es el aire que está aquí adentro. Estoy algo cerca del aire acondicionador porque la mesa está al lado de ese lugar. Un poquito de... El arroz es parecido al arroz moroco, ¿no? El mismo tipo y el mismo sabor. Yo sé que no debería estar tomando mucha coca. Está algo difícil comérselo con la mano. Me gusta. Si miran esa salsa amarilla que tiene el arroz. Yo creo que la manteca de lamb le ha dado un sabor al arroz que está bien delicioso. Y no solo eso, también pica. Yo no tengo palabras tan buenas.